Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el minicurso? Espero que bien, que vayamos juntos y bueno, si no es así, tienes cualquier consulta que hacerme sobre algún tema o algún punto que no tengas claro, siéntete libre de contactarme en mi correo electrónico o a través de Skype, añadiéndome como contacto. Y bueno, pues estaré encantado de charlar contigo sobre ese punto. En este tercer vídeo de este mini curso que te ofrecí, vamos a hablar sobre lo que es el mercado caliente y el mercado frío de un networker. Y espero que te sea de utilidad, reiterándote mi oferta de ponernos en contacto para aclarar cualquier punto que esté tocando en este pequeño curso. Un saludo y pasamos a ver el vídeo. Bien, como te dije en la introducción, vamos a hablar de lo que es el mercado caliente y el mercado frío en el marketing multinivel. El mercado caliente, pues lo componen aquellas personas que conocemos, que confían en nosotros, como pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, antiguos compañeros de estudios. Si estás trabajando como distribuidor independiente para una empresa multinivel cuyos líderes están acostumbrados al marketing tradicional, lo primero que te aconsejarán es hacer una lista con estas personas y contactarlas para ofrecerles su oportunidad de negocio. Esto se puede hacer, pero en mi opinión no se debe de hacer al principio. Debes estar preparado y conocer a fondo el negocio y los productos que ofreces y tener las respuestas adecuadas cuando se te presenten las objeciones que ya sabes que te van a poner. Normalmente lo primero los familiares te van a intentar quitar esa idea, sin ninguna mala intención, por supuesto, debido a la falta del conocimiento que tú ya posees sobre estos negocios y que, bueno, pues no se tratan, siendo un negocio serio, no se trata de una pirámide ni se trata de una estafa, sino una otra forma de distribución de productos que existe en el mercado y que está totalmente legalizado. Al menos en mi país, España, hay una ley que legisla este sistema de distribución. Yo te aconsejo que te centres primero en el mercado frío, es decir, en hacer contactos a través de internet con tu sistema de prospección. Estos contactos, trabajar de esta manera, más bien, te va a servir para primero, pues, conocer a fondo tu negocio, estar seguro de que esa empresa que soporta tu negocio es, digamos, seria y te va a responder en el momento adecuado. Y bueno, cuando ofrezcas tu negocio, si ya tienes algunos resultados que has conseguido con estos contactos que has hecho en internet, pues ya ese resultado, que puede ser en forma de un cheque, no importa que sea pequeño, importa que lo tengas en la mano, te da un poder para ir a ese mercado caliente y hablarles ya de tu oportunidad de negocio con más pericia
y con más respuestas para esas objeciones. Si dispones, esto vas a ir aprendiendo, hacer la presentación de tu negocio, normalmente con un PowerPoint bien preparado por tus líderes o preparado por ti. Todo esto llegarás a aprenderlo si quieres capacitarte. Dispondrás posiblemente de una sala virtual y puedes hacer tú mismo la presentación. Si no, pues llevarlos a la presentación que prácticamente toda compañía multinivel hace para explicar la proposición de negocio a las personas interesadas. Yo te aconsejo que lleves a tus contactos a estas presentaciones o se lo presentes tú en tu sala virtual, porque es preferible enseñar en qué consiste tu oportunidad de negocio de una forma ordenada y clara, mediante las diapositivas del PowerPoint explicándolo. Las personas se entienden mejor, quizás no sepan lo que es un negocio multinivel o el marketing multinivel, pero bueno, ya se van a hacer una idea de lo que consiste, y aquella persona que esté interesada y vea la oportunidad, todo está en la forma de presentarlo, pues te va a hacer preguntas al respecto y quizá acabe convirtiéndose en un afiliado tuyo y en un futuro líder de tu equipo y de tu red. Entonces, importante, de lo que he hablado hasta ahora, diferenciar lo que es el mercado caliente y mercado frío. Empezar, yo pienso, hacer contactos en frío, conocer bien tu negocio y conocer bien lo que es un negocio multinivel para luego transmitirlo a esos contactos y prepararte para presentar esa oportunidad de negocio por ti mismo o llevar a las personas a una presentación de negocios hecha por la compañía donde vean el negocio de forma ordenada y completa. Si no es posible llevarlos a una presentación, se graba una presentación. Si tu compañía no te da esa grabación, la puedes hacer tú si tienes el programa adecuado y enviarla a ese contacto. No te recomiendo que expliques de forma, digamos, desordenada el negocio, en forma de rompecabezas, porque si ya las personas necesitan verlo más de una vez para entenderlo, lo que es este sistema y los planes de compensación, pues si se lo explicas de esta manera realmente vas a tener un no casi seguro. Y siguiendo con lo que es el mercado frío, vamos a ver de qué forma podemos conseguir prospectos, hacer contactos con personas que no conocemos en este momento. Bien, las formas, hay formas gratuitas, entre comillas, porque el tiempo vale mucho, el tiempo es algo que no se puede recuperar, el dinero sí. Bien, el marketing con artículos y marketing con vídeos son muy eficaces para hacer un posicionamiento natural de un blog, que es lo que vas a usar preferentemente para hacer este tipo de marketing. Y en ese blog debes dar información de calidad referente al nicho de mercado en el que te mueves. Si es un negocio multinivel, pues naturalmente información referida a marketing multinivel, cómo trabajar un negocio multinivel tanto en presencial como en internet, y bueno, pues las ventajas, lo que puede conseguir una persona, información de valor. Y también puedes utilizar un blog para darte a conocer como experto. ¿Quiere decir esto que tienes que engañar? Porque quizá tú ahora dices, bueno, es que yo no soy un experto, si voy a empezar ahora. Ten en cuenta una cosa.
los gurús en el marketing de internet, bueno, pues en algún momento también fueron principiantes y empezaron a dar información a otras personas. Esas personas a las que daban información sabían menos que ellos, por lo tanto, para ellos ese gurú, que entonces no era todavía un gurú, pues sí lo era. No sé si me pillas, creo que sí, vamos. Pero bueno, siempre una persona es experta ante otra cuando tiene una información para darle valiosa que no conoce. Entonces no te sientas acomplejado porque estés empezando y comienza a montar tu blog. También puedes publicar tu enlace, en este caso sería tu enlace a tu sistema de prospección que previamente has montado, en directorios y foros que estén relacionados con tu, bueno, con tu nicho de mercado, por supuesto, porque si no lo van a considerar spam. Y bueno, yo también te tengo que decir que este es un sistema poco efectivo últimamente. Antes sí era efectivo porque había menos menos sitios o menos formas de comunicarse en internet. Estaban muy de moda este tipo de sitios y ya no están tan de moda. Ya, bueno, pues todo va cambiando. Ahora existen las redes sociales, lo que es la web 2.0, y bueno, pues de todos modos, si tú te sientes cómodo en este tipo de sitios, si los has usado habitualmente o los quieres usar, pues adelante, eso es una decisión tuya. Por otro lado, también están las redes sociales, en las que existen grupos de negocios, Facebook, en Twitter, perdona que está más mal escrito, la primera es una I, LinkedIn, Viadeo. En estas redes hay que diferenciar entre hacer amigos y ofrecer tu negocio. Es decir, hay que saber utilizar las redes. No puedes entrar a una red a hacer contactos como amigos y luego, en cuanto te aceptan ese contacto, ponerles el enlace a tu negocio en su muro. Eso es considerado spam también y no está bien visto. Lo que vas a conseguir es que te bloqueen o, bueno, o simplemente no te hagan ningún caso y en fin, en esto viene lo que os pongo aquí en rojo en esta diapositiva, en que jamás no debes de hacer spam. El spam, aparte de que está fuera de la ley, no es nada efectivo. Está demostrado que es totalmente inefectivo. Y si lo que sí vas a conseguir es que se conozca tu nombre, pero para perder prestigio y credibilidad. Entonces, recomendado 100% no hacer spam, ¿eh? Aunque estés tentado y en esa explosión de ilusión que tienes al principio, que entras en un negocio multinivel, de poner tu oportunidad por todas partes, al precio que sea, pues el spam no está recomendado. Ya te lo hago llegar desde ahora, porque al contrario, en vez de ser efectivo, lo que puede es perjudicarte enormemente. Bueno, te habrás dado cuenta que en la diapositiva había una otra posibilidad de conseguir contactos que se basa en el pago por clic, es decir, ahí ya entra la palabra inversión. No he querido tocar esto por el momento porque, bueno, pues esa es una opción que ya puedes usar cuando seas un profesional y sepas por dónde andas, tengas una campaña bien montada, que sea aceptada, que tenga posibilidad de ser aceptada por estas plataformas de pago por clic, que debido a mucho abuso y mucho mal uso y la publicación de anuncios de negocios engañosos y fraudulentos, debido a eso Google principalmente
ha puesto muchas trabas ya a la promoción de negocio multinivel en su plataforma de Google AdWords. Te daba un último consejo en el vídeo sobre el spam y me despido con estas palabras: si en internet quieres ganarte el pan, nunca hagas spam. Gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.